Hola amigos, aquí saludándoles, deseándoles un bonito día. Yo no he estado muy bien, amigos, por eso no he grabado. He estado muy mala de ese dolor, pero ya llevo como 5 días en que no me deja en paz, no me deja hacer mi vida normal, pero ya hoy, bendito sea Dios, amanecí mejor y por eso les estoy aquí hablando, les estoy saludando. Ahorita voy a salir que se nos arruinó el secador de cabello. Entonces voy a ir a comprar uno porque no podemos estar duchándonos y dejándonos el pelo mojado, menos yo, que a mí menos me conviene hacer esas cosas. Entonces voy a ir a comprar un secador. Hasta hoy voy a salir, amigos, después de como desde el jueves, desde el viernes. Hasta hoy viernes voy a volver a salir. Desde el viernes de la semana pasada. Es que la he pasado muy mal, pero muy mal. No he podido grabar, pero aquí voy a empezar a ver que me siento ya mejor y siento que estar uno encerrado se pone peor. Entonces por eso ahorita voy a agarrar camino. Ay, me voy a ir a ver. Ahí, aquí cerquita, como aquí todo lo tengo cerca. Voy a ir a comprar el secador y a ver qué más hago por ahí. Ay, voy a ir a desayunar, aunque sea yo solita, pero voy a ir a desayunar. Que tengo una amiga aquí cerca, pero ella anda en el mercadillo y me llamó temprano si íbamos, pero no. Yo no voy, hoy es viernes y aquí los viernes hacen mercadillo. Pero no, no voy, amigos, porque no me siento bien y andar en cambio aquí donde voy me siento un rato. En cambio en el mercadillo no hay donde sentarse, tiene que andar uno ahí todo el. Y no, no estoy para eso hoy. Además hay mucho viento y en el mercadillo como es una planicie hay mucho mucho viento y no, no voy a ir. Le dije que no y voy a ir ahorita a hacer aquí mi mandadito. Espero que estén bien en casita, que todos estén muy muy bien de salud y de todo. Que todo lo que hagan el día de hoy sea bendecido y yo pues empezando un día, ya es tarde, son las 11, no es temprano, pero estaba yo pensando si iba, si no iba, ya estoy lista, ya me abrigué bien para irme, pero pensaba, ¿voy o no voy o qué hago? Porque no crean, se pone uno así que dice, ay, ¿qué hago? Pero, y me puse esta chaqueta, vean, que me encanta porque no necesito andar bufanda, me abriga muy, muy bien. Bueno, amigos, los veo al rato, ¿vale? Hola, amigos, ya vine, ya he venido de hacer la compra, vean. Me compré este secador, me costó 20 euros. Ay, amigos, me anduve por Carrefour, por Mercadona, por todos los sitios, Primaprix, el Dealz. Y no encontraba el bendito secador. Habían otros, pero de un precio más alto y tampoco. Y me encontré este, vean. Ya había pasado a ese sitio y me encontré este. Que este me ha costado 20 euros y vean qué bonito que está. Y me gusta mucho porque miren, trae difusor para los rizos. Pero antes ya me había dado por vencida. Dije, yo voy a tener que ir al centro comercial. Me compré este, vean, ahí donde venden cositas usadas. Me compré este y me costó 2 euros. Pero miren, está bonito para viaje. Y me traje este 2 euros. No me pesan 2 euros. Y porque ya no encontraba. Y luego volví a pasar a este sitio a comprar esta pizza para los niños. Ya llegó. Ya vino Luisa. ¡Oh, qué Y bonita! me dio por preguntarle a la chica. Yo ya la había buscado, pero no la había encontrado. Y le pregunté a la chica y me dice, claro que sí hay, pero están allá, me dijo. Claro, estaban en un sitio muy, muy escondidos. Pasé por ahí, pero no los vi. No los vi. Y miren, aquí está. Ya lo he comprado, amigos, ya. Ya la pena esa. Oh, es que yo no me puedo duchar y quedarme con el pelo mojado. Yo eso no lo hago porque eso sería una negligencia de mi parte. No se puede uno cuando está así como yo, enfermito de esto. ¿La puedo No se abrir? puede, sí, ábrela. No se puede uno dar el lujo de quedarse con el cabello mojado, amigos. Eso no se hace.
y entonces dije yo me voy a comprar esta para mientras hay, porque ahí en el Cash Converter, donde venden cosas usadas, hay bonitos a veces. Aquí está Luis ahí abriendo la caja ¿La para... has abierto tú? No, aquí está, vengo entrando, mi amor, acabo de llegar. Vean, ahí está Luisa, ya vino mi ayudante, ahora sí se la voy a mostrar bien. Trae su boquilla. No, mira, aquí. Trae su boquilla. Ay, compré una tortilla de patata, vean, con cebolla, que a ellos les gusta con cebolla, porque ay, hoy no tengo ánimo de cocinar, de verdad, amigos. Ven, y vengo tan cansada que hasta hablar me siento fatigada. Porque he pasado unos días malísimos, malísimos. He pasado unos días, está bonita. Quítale esto para probarla. He pasado unos días muy mal, amigos, pero allá parece que hoy ya estoy un poco mejor. Me siento un pelín mejor. Ya me animé hace 8 días, desde el viernes pasado. Hoy es viernes. No había salido, porque es que me he sentido tan, pero tan mal que no vean. Miren, amigos, ya le puse el difusor. Este es para secar rizos, vean. Y me gusta que no hace mucho ruido, pero tira el aire bien, bien caliente. Ay, ese ruido es de la lavadora que estoy lavando. Vean, y trae su boquilla. La verdad es que está bien bonita, es bien liviana. Me gusta mucho, amigos. Está muy, muy bonita, vean, A es ver cómo se Remington. miraría. ¿Dónde, cómo se utiliza? Aquí, ¿le entiendes? Aquí. Miren, amigos, qué bonito. Qué bonitas las flores que me trajo María José, vean, por el Día del Cariño. Vean qué lindas. Ay, tan linda mi hija. Y me trajo una tarta, un cafecito con leche de almendra y me trajo algo de Primark. Ahí está, vean. Algo me trajo, pero todavía no me ha dicho. Y a los niños les trajo esto. Ay, es que hay mucho frío, por eso no quise salir a comer ni nada. Porque con este frío no me arriesgo. Se puso bonito un rato, pero ahorita ya está otra vez igual de frío. Mami, mira, te trajeron de esos que te gustan a ti, mira. Mira qué ricos. ¿Te Gracias. habías quedado dormida? Ah. Bueno. Creo que estaba muerto de la Sí, hay ansiedad. que poner las flores en agua. Miren qué bonitas. Ojalá y me duren mucho. Mucho, mucho, mucho. Estas me encantan, vean. Qué preciosidad de rosas, madre mía. Madre mía de mi vida. Comer mi tarta. Ay, qué rico. Hoy se vale. Hoy se vale, amigos, que me coma mi tarta de... Ay, ¿y dónde compraste esa? Allá donde... Y esos Me pendientes. regaló Alex. ¡Qué bonitos! Lo dije. Miren qué rico. Esta es de allá, de la malagueña. Yo las compré en Isla Azul, las compramos. Ah, bueno. Bueno, amigos, vamos a comer. Vamos a comer la tarta. Esta es la hora de la merienda. Ella quería que saliéramos a comer, Mucho pero frío. mucho frío. La verdad es que yo, como no he estado muy bien, estoy un poco así pacueca. Estoy un poco pacueca, entonces no quiero ir. Así me da miedito. Entonces, vamos a, aunque sea la merienda, compartir hoy por el Día del Cariño. Feliz Día del Cariño para todos, amigos. Que se la pasen bonito con sus familias. Feliz San Solterín. Amigos, hola. Aquí estoy de nuevo, que Luisa quiere cocinar, amigos, quiere cocinar pasta. Entonces la voy a ir guiando para que ella ya vaya aprendiendo. Pues hace mucho tiempo que está ella con eso, de que quiere cocinar y entonces le voy a ayudar yo, ¿vale? Vean cómo estoy de demacrada, amigos. He bajado de peso porque casi no estoy comiendo. Pero ahorita sí tengo hambre y voy a comer de lo que va a cocinar Luisa.
Y aquí está lista, ya Si ven. quemo algo, te lo vas a tener que comer. Va a preparar pasta, dice. Ya más o menos le he indicado cómo es, entonces ahorita vamos a cocinar. Y ya he visto más videos de cómo hacer pasta. Ah, y que ha visto video, Tan dice, cutre soy, pero no. para hacer pasta. Es que a ella le encanta la pasta. Ella, si todos los días le diera pasta, ella feliz, pero no le puedo estar dando eso todos los días, porque si no se me va a poner muy gordita. No pasa nada. Y no pasa nada, dice ella. Bien, la gordura no es buena para la salud. Bueno, que aunque uno esté flaco se enferma, pero bueno. Ay, no, la Bueno, vida es sí. así, amigos, sí. Ay, yo sigo con ese dolor. Ahorita se me ha calmado un pelín porque me tomé un tramadol. Ya no estoy como todos estos otros días, ahora estoy mejor. Que yo lo que siento es como inflamación. Y estoy tomando la cúrcuma, yo siempre tomo cúrcuma. Y gracias que una suscriptora me dijo que tomara la cúrcuma, yo sí la tomo. La tomo, solo que la dejo de tomar porque a veces como que se satura uno y ya no quiere, pero ahorita que estoy así, otra vez la estoy tomando porque la cúrcuma ayuda a desinflamar. Y entonces la estoy tomando nuevamente. Bueno, amigos, vamos a cocinar, ¿vale? Bueno, aquí está Luisa ya empezando a cocinar. Va a poner el agua para la pasta. Vamos a ver. Ahí ya. Ya. Sí, ahí está bien, mami. Espera, que la quiero poner aquí. Eso, despacito ya. Ahora le pones un pelín de aceite de oliva al agua. Vean a mi niña cocinando. Ay, A no. ver. Quiero ver. Sí, ponle otro poquito. Eso es para que la pasta no se te pegue, mi amor. Échale otro poquito. Ya, ahí está bien. Bueno, vamos a dejar que hierva el agua y venimos a aplicar la pasta. Vale. Vean, amigos, ya tengo aquí la pasta. En principio vamos a hacer pasta integral, pero porque así podía comer yo, pero ya no quiso ella integral y entonces vamos a hacer esta, que es la que dice ella que le gusta. Pero de esta no puedo comer yo. Se la va a comer solo ella. Ya le bajé un pelín la llama. La voy a dejar aquí. Ah, le voy a poner sal. Ya le puse su sal. Le pongo poquito porque no me gusta que quede. Bueno, ahí está. La vamos a dejar que se cosa bien. Solo que creo que le voy a poner un pelín más de agua. Bueno, ahí la dejamos y que la venga a seguir haciendo ella. Bueno, ya estuvo la pasta. Ahora la vas a vaciar aquí, mami. Lo apago el fuego, ¿no? No, porque ahí mismo hay que preparar la salsa. Vaciar ahí. Ahí está, con cuidado. Eso, con mucho cuidado. Vaciarla toda. Con la espátula quita lo que queda ahí. Cambio de mano. Ahora va a preparar la salsa, va a echar el pimiento. Aquí está ya preparando la salsa. Sinceramente pensé que iba a ser como algo más explosivo. No. No, o sea, la va a preparar con carne, vean, amigos. Va a ser. Bueno, entonces pones ahí eso y échale la carne. Ahí está. Eso, ¿eh?
Ahora muévelo, pero creo que con este más grande te va a hacer más. Espérame, te voy a ayudar aquí. Bueno, ahí le vas a agregar pimienta. Vamos a dejar que se cosa bien. Agrégale pimienta negra. Ay, ya me cajé. Ahora ajo. Ay, sí, pero de ese feo que a mí no me gusta. Bueno, ya le puse el ajo. Este es el tomate que yo uso, miren, amigos. Este es frito artesano, sí es más caro, sin gluten y es con aceite de oliva. Es receta artesana, miren. Trae su aceitito ahí rico. Este es lo más rico que hay. De tomates fritos, cuando no uso el natural, este es el que me gusta usar. Yo ya le puse ajo, pimienta, yo la cebolla, chile pimiento, ahora la sal. Ahora le vamos a poner la sal. Ay, no, ya. Es que le estoy enseñando a Lisa, pero es que esto desespera. Así, va, ponlo. Échale más. ¿Más? Más. Ya, yo creo que ya. Vamos a poner un poquito de cúrcuma. Uno de este. Y le va a poner uno de estos de norte. Este de carne duro, ¿no? Un trozo así de pechito en pedacitos. ¿No te fijaste? Bueno. Está bailando la cocinera. Bueno, vamos a aplicarle ahora el tomate. Esto. Muévelo bien. A ver, mami, te ayudo, mira. Tú lo puesto. Tú lo mueves tan fácil y yo. Y yo que me cuesta la vida. No, la vida no. Bueno, echamos la mitad de. Vean, amigos, ya está esto a punto de hervir. Y aquí estoy yo cociendo mi pasta. Esta es la que yo como, vean, la integral. Cocí un poquito para mí también. Ay, sí, porque me encanta a mí también la pasta. Amigos, ya está la pasta de los chicos. Vean, ya Luisa hizo su primera pasta. Vean, ahí está ya con carne, la pasta y ya listo para que coman. ¿Vale? Bueno, y yo voy a comer mi pasta integral. Bueno, amigos, ya para despedirme ya. El día terminado, sin novedad, bendito Dios. Y yo aquí con mi dolor ya un poco más suave. La verdad es que, ay, por un momento, ahorita me dio un jalón. Bueno, me acabo de tomar mi té de manzanilla con cúrcuma y limón. Como les dije, estoy tomando otra vez de nuevo la cúrcuma. Y la verdad es que es bueno para desinflamar. Y ojalá que me haga bien, amigos, porque sí siento que tengo algo inflamado ahí. Bueno, deseo que hayan tenido un bonito día. Ya vieron que no les estoy grabando muy seguido, pero aquí está Luisa. Pero es porque he estado así, amigos. Pero ahí voy a ir grabando así lo que pueda, ¿vale? Deseo que hayan tenido un bonito día.
que mañana se levanten con nuevas fuerzas y yo también quiero amanecer mejor, porque la verdad sí he estado bien malita, amigos, de verdad. Me canso hasta para hablar, pero aquí sigo de pie y eso ya es algo que le agradezco a Dios, que estoy de pie y aquí con mis hijos, sobre todo con mi Luchi, que es la peque de la casa. Que tengan una linda noche, amigos, y mañana un bonito día, ¿vale? Yo me despido. Bye. Bye. No se olviden ser felices.